Las tecnologías, por supuesto, cada vez nos ayudan más en un montón de nuestras inversiones. Y vimos un lugar raro. Y entonces decidimos invitarlo. Carlos Malatón, director de Wimba. Wimba, exactamente. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué es Wimba? Te cuento. Wimba es un nuevo concepto, una nueva manera de pedir un préstamo. A ver. Individuos y empresas se registran en el sitio, validan su identidad online. Nosotros, el sistema automáticamente sabe quién es cada uno. Una vez que está validado, es que está dada de alta el usuario, ya te dije, de empresa o de persona individual. Cuando quiere puede publicar la solicitud de un préstamo. A ver, espérate, porque yo lo que hago ahora es, por ejemplo, quiero un préstamo. Entonces yo necesito un préstamo, voy y me meto en la página de tal banco, de tal banco, de tal banco para verlo. Si no, voy a Wimba y tengo los bancos. No, en Wimba no tenés a nadie que ofrece ningún servicio financiero. ¿Cómo? Y entonces... Wimba es un sitio donde al que busca un producto le permite publicar su demanda, en este caso de préstamos. Ah, o sea, vos estás diciéndome que yo lo que hago, Carlos, es... Necesito, qué sé yo, 30 mil pesos para comprarme un auto. Armás un perfil, sí, tipo Facebook, pero en serio, seguro, con protección de datos personales, y vos describís la necesidad de financiamiento que tenés, o la empresa también que esté buscando, sí, lo puede hacer, microemprendimiento, mediana, gran empresa, no importa la magnitud, y expones esa solicitud frente al conjunto de las entidades financieras del país que utilizan Wimba. Ah, o sea, yo pongo, a ver, yo quiero 30 mil pesos para comprarme un auto, soy José Pirulo, tengo tal cosa, sí, lo dejo ahí publicado, y lo que hacen son los bancos... Lo contactan a esa persona, exactamente. Ah, diste vuelta al tablero. Exactamente. Ah, entonces es mucho más cómodo para mí. Es muy cómodo porque vos desde una computadora simplemente armás tu perfil, sí, lo subís cuando querés, vos sos dueño del espacio, es como si fuera tu... parte interna de una red social. Como tu propio aviso, tu aviso clasificado, sí, digamos. Es un aviso clasificado sofisticado, sí, donde el sitio validó la identidad real de quien ha publicado. O sea, vos sabés que yo no estoy mintiendo, que yo soy yo. Exactamente. Y lo que sucede después es que las entidades hacen un clic en la página del proyecto de la persona o de la empresa y le dicen, yo soy banco tal, sí, cuit tal, autorización del Banco Central para funcionar tal, por ejemplo, se presenta primero el que busca la identidad y dice, déjame saber quién sos, déjame saber tu CUIT y déjame ver tu información personal protegida. Y yo decido si le doy acceso o no a esa información. Con un clic, como si fueses en una red social, le decís sí o no. Pero esto es muy importante. Entonces, que el hecho que yo publique no significa que los bancos enseguida saben todos mis datos. No, porque el dueño de los datos... Soy yo. ...es el titular. Y el titular decide a quién se los muestra y a quién no. Ah, muy bien, eso es muy interesante. Aquí está protegida la privacidad de las personas y esto se hizo, obviamente, siguiendo todo lo que hoy son las duras normativas sobre defensa del consumidor y protección de datos personales. A ver, ¿podemos ver algunas páginas, a ver cómo está Wimba? Vamos a la página, lo que sería el home. Así yo entro a Wimba, es ese. Nombre raro, Wimba. La URL es www.wimba.com.ar. Con 2 E, porque ya está dado vuelta. Sí, bueno, eso es marketing. Parte artística. Pero sí, Wimba no significa nada. Seguramente te interesa saber. Sí, no significa nada. Pero no me digas que Google significa algo, eBay, Yahoo. Esas cosas también son nombres de fantasía. Hoy día no hay muchos dominios. Y además, con medio que pasaron de moda, sitios que llaman préstamos online, mercado préstamo, esas cosas... Pega como... mucho más Wimba, te digo, ya enseguida te queda el nombre. Y además te cuento, estamos en Argentina, en España, y el 1 de agosto lanzamos Estados Unidos. Y te aclaro que es un invento argentino, esto no fue copiado de nada, lo creamos aquí en Argentina, después fuimos a España, ahora a Estados Unidos. Es un sitio donde se muestra la demanda del que está pidiendo un préstamo. Muy interesante, por ejemplo. ¿Qué tenés aquí? ¿Qué traes acá? Dale. Ahí tenés un ejemplo de las solicitudes de préstamo. Ahí tenés a alguien que está pidiendo para terminar la casa, ahí tenés un microemprendimiento, alguien que quiere adquirir una casa, alguien que quiere o refinanciar una deuda. Ah, o sea, de todo. Acá no hay límites de eso, es todo lo que yo tenga que ver con financiamiento. Todo. Pero, ¿sabés? Hay algo facilísimo. Si ves ahí arriba que dice buscar proyectos, sí, un banco o cualquiera simplemente hace clic ahí y le aparece un buscador inteligente. Entonces vos vas poniendo parámetros, plazo, tipo de amortización, monto solicitado, finalidad del préstamo, ¿cuál es la calificación crediticia que tiene? ¿Sabes que todas las personas tienen calificación crediticia? A ver, veámoslo en la página siguiente, me parece que lo tenemos justamente un ejemplo de alguien que acá... Mirá qué interesante, esto es un pequeño crédito de consumo, alguien que pide 6 mil pesos para comprar una bicicleta con motor. Sí, en 18 meses. Quiere devolver en 18 meses. Y tiene dice... un credit score de 828 puntos. A ver, contame ese 828, ¿sobre cuánto es? Es sobre 999. Ah, o sea que es muy buen score. Es como que en el colegio, en la facultad, si sacás 828 sobre 10, digamos. Es un tipo que está bien. Ajá, y hay 5, fíjate ahí abajo. Abajo, pero...
esa pantalla, esa pestaña se llama detalle de autorizaciones. ¿Qué tenés? Las fechas en las cuales distintas entidades financieras, que no sabemos cuáles son, porque también están protegidas en su identidad y en su interactividad de las entidades financieras, lo contactaron al dueño de este proyecto. Y el dueño respondió, o sea, que sí, que yo le doy a conocer a la entidad mis datos personales para que me contacten. O sea, Carlos, yo publiqué que necesito 6.000 pesos en bonados y tuve cinco bancos interesados. En prestarme plata. Esto todavía se contrataron conmigo. Todo el mundo. Sí, es mucha fuerza para el consumidor. Sí, pero me cobras un montón por hacer esto. ¿Cuánto vos crees que paga esta persona? ¿Crees que le cobramos algo? Sí, claro. No. El que publica, costo cero. Yo gratis. Mi solicitud, costo cero. Siempre. Vos después negociás con el banco lo que tengas que negociar. Sí, eso estamos de acuerdo. Inclusive le damos esto que ves ahí, Credit Score, que está brindado por una famosa calificadora argentina, digamos... Mundial, sí, que es Equifax. Mundial, que es Equifax, también es gratis eso. Nosotros subsidiamos, digamos, por así decirlo, le damos este servicio gratuito a quien quiera conocer su Credit Score. Y mirá lo que se produce ahí. Antes de que una entidad le pida datos a un NIC, a un seudónimo, porque los datos personales solamente los libera el dueño de este proyecto. Antes de eso, se produce un diálogo entre el dador, o sea, el posible prestamista, y el tomador, lo que llamamos el tomador, que es el que está demandando. Y le pregunta, ¿dónde está ubicado físicamente? Ah, claro, ¿dónde quiere usted, dónde quiere hacer? Por ejemplo, porque a lo mejor es un banco que tiene, no sé, trabaja en Mendoza y no trabaja en Córdoba. Claro, entonces, si yo tengo Córdoba ya no me interesa. Entonces, ni siquiera le hace clic para saber quién es. Y como está protegida la identidad de los que conversan en este diálogo, se puede hacer otra herramienta gratuita del sitio. Muy interesante. Me quedaría charlando muchísimo más con vos. Pero para pymes también sirve esto, ¿no? Para pymes y además para individuos que realizan actividad económica. Esto está abierto para todo tipo de préstamos. Digamos que hay tres grandes rubros en el mundo. Consumo, vivienda y comerciales. Para los todos. Tres los tenés a todos absolutamente acá. Abiertos. Señores, ustedes dicen no sé dónde conseguir un préstamo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué tal Wimba, Nos revirtió. Yo pongo mi solicitud, yo pongo lo que yo quiero conseguir y las entidades financieras me buscan a mí. Se acabaron las colas, se acabaron los trámites y parece que es gratis por ahora el publicar. Después con el banco arreglatelas. Arreglar, bueno, ahí hay, bueno, pero ahí esto ¿sabes a qué contribuye? A que se comuniquen mejor y se aceiten la oferta y la demanda de crédito que hay en el país, que además es un rubro que está pendiente, de incentivar, por lo menos los créditos que no son de consumo. Que son los de vivienda y los comerciales. Son asignaturas pendientes. Asignaturas pendientes. Carlos Malatón, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Estamos en línea. Muy amable. ¿Vio? La vida puede ser más sencilla. Lo veo en El Inversor. Muchas gracias.